Ya, ahora sí. Acabamos de ¿Ah? sufrir un coitus interruptus. ¿Por qué le Sí, hablas? Ya, sí. hagámoslo todo de cero. Esto es como grabar una escena que uno esté así, pero ya súper inspirada, llorando y digan, corten, se vio la pluma, corten, se movió la cámara. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Oye, Volvamos al menos. diálogo de inicio. Hola, Humberto, ¿cómo estás? ¿Por qué me Hola, hablas de la pluma? Catalina, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Por qué te hablo perfil? No, 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 nada, o sea, estoy solucionando la cámara acá adelante, pero me veo harto bien esta cámara acá, ¿qué te voy a decir? Me veo hasta bronceado, ¿ah? Bronceado invierno, bronceado cantina, ¡ah! Bronceado de closet. Qué buen closet. Bronceado de closet. Muy buenas tardes Oye. a todos nuestros compatriotas o a todos nuestros televidentes que están conectados, los que se van a conectar, por supuesto. ¿Cómo está Pato Carlos? Como siempre, Telehistoria, Juan Soto, Mónica, Cecilia Ramírez, sí que te vas a operar luego, te deseo la mejor de la suerte. La Pati ya va a entrar. Uy, que son intensos. Bueno, yo te juro, yo pensé que yo era la única intensa, pero el chat es de una intensidad. Chiquillo, la Pati ya va a entrar. Tranquilo. Om. Relájense. Ya viene. No la presionen. Va entrando a la casa. Por mientras está Humberto. Yo encuentro que Sí. nosotros dos lo vemos regio y nos vemos regio también en pantalla. Fantástico. Oye, me gustó tu fondo verde ahí atrás. Mira, ¿qué me decís? Oye, los efectos especiales. ¿Ah? Sí, esa es mi casita que está en construcción, ahí atrás. Allá viene a lo lejos y ya se ve. Es La que está media tan bonito agua. el atardecer, ya me gusta, me gusta. Pero en verano no puedo porque el sol llega muy heavy. Pero bueno, en verano yo voy a estar transmitiendo de mi casa, entonces. Porque si Dios quiere y todo resulta bien, tendremos noticias muy luego, muy luego. Pero no quiero contar nada. Oye, ¿cómo estás, Humberto? Quiero primero que todo, antes de empezar nuestro programa, quiero que la Mayita ponga un video que a mí personalmente me emociona, me demuestra el espíritu de lo que es realmente el chileno de buen corazón y además que demuestra también la estima y la admiración que le tenemos a nuestros carabineros. Y también demuestra la injusticia que vemos con esta constante persecución ya con el capitán Maturana. Entonces, quiero dar una muy buena noticia. Ayuda, póngale play. Hola a todos, soy Karina Maturana, hermana del ex capitán Patricio Maturana. Les cuento que acabo de entrar a la cuenta, estoy llena de emoción, lleno de emoción. Hemos sobrepasado la meta, llevamos 103 millones de pesos. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes, a todos los que aportaron con un granito de arena, a todos los mensajes, a todos los llamados, a todos los que empatizaron con el dolor que sentíamos de haber perdido la casita de mis padres. Quiero agradecer a cada uno de ustedes de corazón, la emoción es máxima. Así que estoy feliz, feliz, mis padres están felices. Muchas, muchas gracias a todos. Qué bueno, qué bueno. Me parece fantástico. Y esto habla de la basura que es la justicia chilena, que desfundaron 650 millones de pesos para darle a Campillay antes de que se acabara Juicio. el juicio. Ya le pasaron 650 millones y chilenos de bien, de a poquito. Yo conocí gente que puso lucas, 3 lucas, 5 lucas, 10 lucas. Se juntaron más de 100 millones de pesos porque eso es lo que es justo. Eso es lo que es Así es. justicia, eso es lo que es justo. Y Maturana es inocente. Nadie me cambia eso. O sea, mira, de hecho sé que hay pruebas que no se aceptaron, que no se pusieron dentro de como evidencia, y eso habla de un muy mal manejo de la justicia, Humberto. Yo la verdad que tú sabes que nosotros tenemos diuquitas en todas partes, Sí, diuquitas y sí. diucones, Dita y mojada ahora. me contaron por ahí que a la senadora no le gustó nada esta cuestión tan colaboradora de la gente, que hubiese tanto apoyo con respecto a este señor carabinero, porque, bueno, tú viste, o sea, en la CADEM salió casi un 100% de aprobación a los bomberos, un, no sé, 80 y tanto a la Fuerza Armada, y o sea, está bomberos, Fuerza Armada, carabinero, están todas las fuerzas de orden ahí puestas en la CADEM en los primeros lugares.
y todo el resto de la Siempre. basura política y es que toda esta politiquería sucia, asquerosa, y para qué decir el Poder Judicial. Por supuesto que tienen que haber, no me cabe la menor duda, que jueces justos, valga la redundancia, y No, que no no se hay. dejan. Pero son los menos, yo creo, hoy en día. El Poder Judicial está absolutamente politizado. Ay, por fin, vieja, ya me tenían enferma. No, y ahora va a meter, va a hablar. No sabes lo que yo he corrido. ¿Cómo están mis muchachitos? No, ahora, déjame ver el audio. Un segundo. Tío. Todo el santo día corriendo, grabando, porque me voy. También se va José Miguel, hay que grabar, entonces... ¿Cómo están, niños? Súper bien, estábamos comentando una noticia positiva de que se juntó la plata para Maturana, se juntó ayer, pasaron la meta más de 100 millones de pesos, y estábamos comentando con la Cata de que el gobierno sin despacho le pasaron 650 millones de nuestros impuestos, sin pensarlo dos veces, pero ¿sabéis que la gente buena y decente, de 5 luquitas, 10 luquitas, logró juntar la plata para... El chileno es solidario. Los sinvergüenzas siempre van a estar a la orden esperando que el gobierno o el Estado les dé. Los flojos, esos hueones que son tan flojos que hasta los piojos se arrancan, hueón, no quieren estar con ellos. Bueno, ni grasa los hueones. Entonces, obviamente que la Campillay pidió platita, pues, hueón, porque con eso tiene para vivir ella, la familia, la parentela, 100 años más. Cuando hayan ganado esa plata, pues, hueón, en su puta vida, hermano. ¿Sabes ya en cuánto van? ¿Sabes tú cuánto ya ha recaudado la señora Campillay con esto? 2.000 millones de pesos. Nah. Puta, ¿sabes que estoy a punto de que me peguen un payascazo, güey? Me dejo de trabajar, güey. En serio, porque me voy a poner voy a ir a una concentración a ver si me pegan un peñascazo, güey. Porque puta que es negocio la weá. Seguro que la vieja es rica, la maldera, pues tanta gracia. Puta, con bueno, 2.000 millones, güey. Que yo tengo entendido, porque tú sabes que yo tengo yuquitas en todos lados. Hay mucha gente. La odiosidad, la odiosidad que ha creado esa mujer a nivel nacional es impactante. O sea, las únicas personas que le soban la espalda y son los cercanos a ella, indiscutiblemente. Pero qué triste debe ser para una mujer como ella, que no puede ir a un mall, no puede ir a un restaurante, no puede ir a un supermercado, no puede andar en la calle, weón. Esa weá es terrible, el encuentro espantoso. Es como estar en una cárcel. Es ganar toda la plata del mundo, pero sin poder salir a la calle. ¿No te pueden ver? Lo cual me alegro. Bien, bien. Es que se nota la injusticia, pues, Pati. Se nota. Y se nota que esto no lo hace por justicia, lo hace por revancha. Esto es venganza pura y dura. Y lo que yo te iba a contar es que me contaron por ahí algunos diuquitos y diucones y diuquitas que está pica la Campillay. La Campillay. No le gusta hablar del pueblo, de la colaboración, de toda la canción. Está bueno, esto es el pueblo votando con la billetera, votando vamos, la justicia con la billetera. Y que sigan colaborando para el carabinero, vamos a colaborar con el carabinero para que la familia no tenga que perder su casa, no tenga que perder su enseres y que puedan vivir tranquilamente y no le están robando un peso a nadie. Vamos, amigos, que son solidarios y decentes y que tienen buenas costumbres, vamos, que se puede seguir ayudando a la familia de Maturana. Yo, desde que el que puso 100 pesos hasta que él puso 1 millón, me saco el sombrero. Hay otro carabinero, obvio, Mario Alejandro Arancibia, que fue absuelto y ahora fue nuevamente vuelto a enjuiciar y necesita también donaciones. Mario Alejandro, listo, vamos volando. Que manden las cuentas. Acá te voy a reenviar todo. ¿Qué suena? ¿Qué es lo que está sonando tan fuerte? Humberto. ¿Seré yo? Velasco. ¿Yo? Humberto Velasco. Metiendo puro ruido. No, nada. Que estoy con audífonos nuevos que suenan demasiado fuerte. Oye, conectando no, esto, no, aprovechando. Lo pongas en ambiente. Ay. A ver, déjame cerrarlo.
Ya, ahí está, la modernidad. Oye, hablando de esto y conectando con el siguiente tema, que esto me pareció igual de injusto que los 650 millones que se le depositaron a esta señora, yo no puedo creer que se hayan entregado 420 hectáreas, entregó la CONADI a la gente, a los pueblos originarios, gente mapuche, no sé, y no me importa. Sí, Pati, Cata, si esta gente... ¿Ah? No, no, o sea, es para los terroristas, O sea, y no solamente eso, esta misma semana le entregaron 430 hectáreas y después de que tomaron rehenes, de rehén a gendarmes, ¿ya? Los tomaron de rehenes, el gobierno cedió y van a cumplir todas las condiciones y todas las cosas que quieren. Pero si están de común acuerdo, no es que hayan cedido. Si estos huevos están de la mano con ellos, Humberto. ¿No crees tú que estos otros terroristas de mierda, asesinos y delincuentes le están haciendo un gallito? ¡No! Hacen esas cosas porque saben perfectamente bien que estos otros, no es que cedan, están de acuerdo, ya se pusieron antes de acuerdo. Por favor, no me cabe la menor duda. Obvio, obvio, e ideológico. Pero lo que me pregunto yo, Pati Cata, porque ustedes son mujeres, ¿ya? Ustedes ambas dos son mujeres, ¿ya? Yo, a pesar de que me vea, ambas dos, a pesar de que me vea extremadamente rucio, mido 1.90 m, y me vea como que salí de Dusseldorf. Soy súper rico, oye, ok. ¿Qué queda para mí? O sea, porque las repartijas son para las mujeres, para los gays, para los pueblos originarios, para todo, tienen ministerio, tienen CONADI, tienen toda la cosa, y yo pago exactamente los mismos impuestos y no hay nada para mí, nada, absolutamente nada, nada, nada. Perdón, nada. Te equivocas, estás muy equivocado, porque para nosotras, aunque seamos mujeres, aunque seamos lo que quiera, somos de derecha. A mí el día de la callampa en la tarde me ha llegado algún subsidio. ¿Tú crees que a mí, espérate, te voy a contar algo? Yo estoy en Chile Actores y estoy en CIDARTE. En Chile Actores es postulado a 2 becas, a 2, y no me la han dado porque soy yo. No te la van a dar. No me la van a dar. He postulado al subsidio que le iban a dar de 470 y tantas lucas o 500 lucas a los actores. ¿Vos crees que me dieron un huevo en 10 pesos? El día de la que hayan para la tarde me dieron plata. Entonces, o sea, al contrario, a mí me ven huevo y juran que yo soy millonaria. Los que no me conocen, que no, soy millonaria. No, es que, no, 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 Cata, no es que, te, que crean que eres millonaria. Eres facha. Punto. No hay nada más que hablar. Para ellos es facha. Y por lo tanto, a esa facha no se le da un centavo. Para, Cata, pero sí, quiero pero meterme en este tema. ¿Te dieron alguna razón? Porque, a ver, tú eres actriz famosa durante 20 años. ¿Cuál, te dieron alguna razón, una respuesta, una carta de vuelta, algo así? Porque acá hay que dejarla cagar. No, o sea, no hay nadie más actriz que tú. Es que, Humberto, me importa una raja. O sea, a mí, güey, yo no me he rebajado, güey, ni por los... por personas que me han debido mucho más plata por razones justas, no me voy a rebajar con los que se metan su plata por la raja, pero, no pero la Cata, necesito. Cata, yo Cata, me voy a hacer la fiesta siempre y voy a tener mis lucas y no le debo nada a nadie. Yo sé absolutamente que te saqué la cresta trabajando y te la he sacado desde que tenés 15 años, pero como tú, Cata, debe haber una cabrita, ya una cabrita que ahora debe tener 15, 18, 20 años, ¿ya?, que tal vez cacharon que era media facha y se la cagaron, ¿cachai? Entonces cuando uno está en posiciones de poder, uno tiene que dejarla cagar, ¿me entendís? Porque tú no lo necesitas ahí. Pero ¿cómo sabía cuánta gente más discriminaron sin ninguna razón de la ayuda que iban a dar, ¿cachai? O sea, eso da rabia. ¿Cómo, cuántas cabras, igual que tú, igual de pelirroja, igual de actrices, que no tienen plataforma, las marginaron así gratis? No sabemos. Porque si tú tuviste, no sé, pues tuviste en el comercial de la prueba o apoyaste a Boris o cualquier cosa, te van a dar un puesto en el ministerio, como la nueva ministra de Cultura que... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Nosotros no tenemos opción, yo podría postular a muchas cosas el sindicato de ¿cómo se llama? De compositores, tengo derecho, tú. Como cantante. También tengo derecho en el sindicato de actores. Yo soy actriz, he trabajado en teleserie, soy comunicadora, etcétera, hago teatro perfectamente bien.
que no me vengan a huellar, porque en una de esas huellas presento todos mis papeles, y si me lo harían con Chimimare, armo un escándalo del porte un buque. No he tenido tiempo a hacerlo nomás. Le como a la Mari Maldonado, sí, sí, me corresponde, como, y lo puedo alegar y puedo hacerlo. Cuando tenga el tiempo, porque ya ando corriendo, lo voy a hacer. Por supuesto que él te corresponde, obvio, todo, pero toda la razón del mundo. Sí, pues, claro. Pati, lo que pasa es que, claro, a uno le ven el nombre y el ruto y el otro, ah, está buena, o sea, no me cabe la menor duda. Además que ya todos sabemos, bueno, mira, si no lo comentamos acá es porque no queremos, pero sabemos cómo sí, actúan los matones y las llamadas por teléfono. Y la... Si ya sabemos en qué estamos metidos, ya sabemos. Pero da rabia, a mí me da lo mismo, estoy ni ahí, ahí. Me cago en la risa, weón. Yo no estoy ni ahí con estos weón. Son ellos los que... Oye, vieja, hablando de... Primero, discúlpenme la llegada tarde, pero... Me voy de viaje, hay que dejar grabado. He corrido todo el día. Además, tuve una pana que en la casa de agua a las 6:30 a.m. Bueno, ya andaba con una linterna en el patio. Para que te quede una idea. ¡Qué rico! De las 3:30 a.m. que no duermo. Mañana me toca grabar. El miércoles me toca teñirme el pelo, pero no me lo voy a alcanzar a teñir. El jueves grabo dos programas y el viernes grabo. ¿Cómo te quedo loco? Ya el sábado me voy. ¡Ah! Y el viernes, papita, actúo. Sí, po. En el Novotel, 1 de septiembre, sí, no se olviden. Ya es la última función de este mes, de agosto. Aprovechen, chiquillos, que está maravilloso. Mira usted cómo la pasa la gente. ¿Han visto las redes sociales cómo suben la? ¡Ay, qué lindo, Cata! El público tan maravilloso. Te juro, estoy tan contenta con lo que estoy haciendo. Entonces, 1 de septiembre, chiquillos, no se olviden, compren sus entradas. Y les quiero recordar que el 28 de septiembre, cuando estoy de vuelta, ahí está el teléfono. El 28 de septiembre, cuando yo esté de vuelta, me voy de inmediato a Iquique. Me regreso de Iquique de inmediato al día siguiente, y el día 30, sí, estoy en el Enjoy Santiago con mi monólogo. Enjoy no. Santiago el día 30, sí, Catapulido. Sí, Catapulido. Bueno, ¡ay, no me digas, estoy más nerviosa que la cresta, güey! ¡Qué monja con atraso! Te vas de viaje el sábado. Después ahí está la celebración del 11, después la celebración del 17, que es tu cumpleaños. No, del 4, ¿ah? Del 4 de septiembre, weón. No me dejé el 4 de septiembre fuera. Celebración del 4, celebración del 11, celebración del 17 del cumpleaños, volví directo a actuar el 28 y después tenía otra fecha el 30. No, estoy loca para ti. Pero por favor. Estoy loca de remate, estoy loca de remate, de verdad. Sí, estoy loca de remate. Entonces, pero bueno, medio, ¿no? Gracias a la vida, ¿qué le voy a hacer? Hay que ser agradecido. Estoy agradecida de la vida, agradecida que a estas alturas de la vida yo pueda llenar un... Qué pena que otra gente no lo pueda llenar, no es mi problema, y tampoco le deseo mal, pero bueno, significa que la gente lo está pasando la raja conmigo, porque el sábado que la van a cagar porque se tiene una entrada. O sea, querían agarrar afuera en el chazo, niña, y al viernes igual. Entonces, qué rico. El 1 de septiembre, amiga mía, compre la entrada ya y vaya a verme. Y a la vuelta, voy a estar el 28 en Iquique y el 30 en el Enjoy Santiago. Haga su reserva con tiempo a ese número de teléfono. Oye, chiquillo, hay que agradecer a la gente que está presente hoy día en nuestra sintonía. Un abracito para todo Chile. Los que nos siguen, hay tanta gente que nos sigue, cada día gente joven también nos sigue, eso para nosotros es muy agradable. Y segundo, para la gente que está en el extranjero, para todos nuestros hermanos extranjeros, para nuestros hermanos latinoamericanos que nos ven y que nos escuchan. Oiga, yo voy a estar allá donde la Pamela. Así que un besito y nos vamos a ver. Oye, Cata, quería... Pamela, la voy a... Claro, ¿sí? claro. Famosas las delicatessen, si van a Miami tienen que ir allá. Sí, el restaurante, es una maravilla. ¿Pero ha hecho ese día? No, mijita, es que yo me quedo en tu casa. Yo le pego en la pera todos los días. Yo me quedo en su casa, ella me traslada, yo me voy a almorzar al negocio. Y se quedaron de juntar un montón de chilenos para verme, para estar conmigo, que sea. Así que estoy feliz, feliz. Oye, yo quería hacer un comentario respecto al... kit este que regaló la... Eso mismo. ¡Nah!
Permítame que me ría. He conocido hueonas y ya está. No, sí conocí a otra, la Cata Barriga. Cata Barriga. La otra regalaba peluches, pues, hueón. En vez de llevar comida a los comedores, a la gente más vulnerable, regalaba peluches. ¿Qué va la gente tan hueona? Digo, yo como en un cargo. Y después tenemos esta otra tonta que no tiene idea. Con cueva es el que sabe leer y escribir. Con cueva. Lleva kit con bonitos mapuches de mapuche. La gente con el agua al cuello, hasta aquí. Los niños arriba de un bote arrancando y otros en helicóptero. ¿Vos te creís que los cabros le vayan a entregar un kit cuando los cabros están acostumbrados a esta wea? No, un kit mapuche para que sea más de mapucito. Bueno, que dé un paso al lado esa pobre pájara. Que dé un paso al lado. Lo único que está haciendo la ministra de Cultura es hacer el ridículo. Tremendamente ridículo. Y nos damos cuenta, todos los que estamos en este programa y en todos los programas, porque por Dios que le han dado en otros programas, es cómo se premian unos con otros. Oye, hay que premiar a la hija de Arredondo. Sí, se portó bien la niña, me aguantó la cara, bueno, que... ¿Qué es lo que quería, oye? No sé, cualquier hueá que me den, pues puede ser, no sé, algún ministerio, pero ¿qué ministerio? No sé, podría ser el de la cultura. ¿Qué te va a hacer de la cultura? ¿Hija de tu mamá? No importa, pero... ¿Hija de tu mamá? ¿Ya va a Keipo? O sea, a ese nivel están llegando. A ese nivel. Mira, lo quiero poner en pantalla para que, pa que nos riamos un rato. Eso yo te quería decir. ¡No, güey! ¡No, güey! Ahora, Mati, Pati, y le pusieron. Tiene... No, no, botiquín cultural. ¿Ah? Para emergencias culturales. ¿Ah? Yo te voy a dar un dato. Esta cuestión les quedó para otra activación. No, no me acuerdo para qué, güey. Claro, claro, claro. Le sobró. Ni siquiera lo hicieron para ellos. Patricia Maldonado. Yo era para no perderlo. Para no perderlo, porque, ay, es que nos sobraron unos kits. ¿Cuánto? No, como unos 200. ¡Ay, llegamos uno de los caros! Mira. Era mejor que en vez de regalarle esa weá, podrían haberle regalado unos 10 kilos de papa a cada familia, weón. Eso les hacía mejor. Era mejor regalo. ¿Cachai o no? Un niño. Porque ellos eran incomprables las papas. Un niño entonces, que perdió su ¿cómo? Casa inundada. Un niño que perdió todo. Perdió su casa, perdió su cocina, perdió... O sea, el nivel de angustia que debe sentir no. Y el nivel... Y llegan estos huevones, me estáis tomando el pelo. O sea, eso es reírse, es como decir, ya, regálale cualquier hueá, así cumplimos. Vete la hueá, no se calcula, no tiene ni idea, te la palilla con el cuello, no, voy a salir el sentario con cualquier hueá. Eso hacen. Reírse de la gente vulnerable, reírse de la gente que lo está pasando mal, reírse de la gente que lo perdió todo, que perdió sus recuerdos entre el barro. Reírse con esa mierda. No salió un tonto ahí en una cuestión que contestan, dicen, los niños tienen derecho a entretenerse, ¿qué tanto pena la cuestión? Puta, pero si hay huevón, ¿cómo se entretienen con eso? Si los cabros no se entretienen con eso hoy día. Pati, lo que ellos necesitan es otro tipo de ayuda, por la cresta, ¿de qué estamos hablando? O sea, o le queman las escuelitas... Porque tampoco hablan de eso, ¿ah? Se sabe re poco de la violencia que está pasando en el sur y de todo lo que realmente pasa. Sospechoso, harto poco que hablan. Y aparece el otro genio, este genio deslumbrante del ministro de Agricultura, diciendo, bueno, pero sí, las papas están caras, pero digámosle a la señora dueña de casa que a la cazuela, en vez de echarle papa, que le eche más zapallo. O le puede echar un poquito más de choclo. ¡Momentito! Y la señora que dijo... Junte la lavadora para que después la ropa. Ay, Dios mío, me acuerdo, eso fue para los incendios, ¿no? No, fue para la primera. Ah, para los incendios. No, para la primera inundación. ¡En julio! ¡En julio! Para la primera inundación. ¿Sabes qué, Pati? Lo vamos a buscar el tiro. Yo tengo la sensación de que esta gente, a propósito, le gusta como detestan tanto la República y detestan tanto todos estos cargos que son honorables, digamos, ellos se dedican a denostarlos de esta forma. Puta, en el fondo, el presidente no llevando corbata, sacándose una selfie con Chela mientras, bueno, el país entero se inunda, es como decir, me los paso por cierta parte.
O sea, este otro tarado diciendo, ay, no, me huele la cazuela, le echáis más zapallo, vuelvo a ir a echarle papa. Exactamente lo mismo. Después esta otra tonta llevándole a los niños, bueno, unos peluches, unos kits, o sea, como si estuviéramos en los años 40, pues Patricia Maldonado, ¿de qué estamos hablando? O sea, loca, francamente. Como que a los niños les gustara tanto leer cuentos, bueno, es que también, definitivamente también es tonta, definitivamente, o sea, ya no hay nada más. Es indefendible. Indefendible. Sáquenla, por favor, porque va a seguir haciendo cagada. Y la única persona que se va a ir yendo a la cloaca, a la mierda, a la caca, es el presidente de la República. Porque cada cagazo que se manda a un ministro y que se manda a alguna persona cerca del gobierno, el que manga el pato también es el presidente de la República. De pasadita solo. Yo creo que es perfecto para que la gente realmente odie cada día más a este gobierno. Yo creo que es maravilloso. O sea, de verdad, para que se den cuenta, bueno, disfruten lo votado, yo lo siento, lo lamento en el alma, pero chiquillo, bueno, háganse cargo del embrollo en que nos metieron, porque ojalá lleguemos, weón, a la próxima elección. Dios quiera. No se olviden que el primero es el último día que vamos a hacer función, porque después volvemos en septiembre, a fines de septiembre. Ahí está, reserve la entrada ahora, por favor, ahora, para el viernes, lo vamos a pasar sensacional. Tenemos noticias fresquitas. Y ahí, a ese mismo teléfono, usted puede entrar a mi página y ver los modelos de las poleras que se va a morir de la risa. No me cabe duda que usted va a poner una de las poleras en cuadro. No me cabe duda. Oye, así que ya y también voy a tener jarro. El ángel de la libertad, fíjate, me lo quiero tatuar. Me lo voy a tatuar. Mira. ¿Sí? Fíjate, Fíjate. Yes. Mira qué buena idea esto. Ay, sí, me encantó esto. Esto está muy bueno. Lo del médico con la jarrón. Tipo... Oye, ¿qué, por favor, qué mujer. Oye, más... qué hueona más. Oye, yo no sé si es más. Oye, feo, por eso te digo, yo tengo enfrentamientos con la madre de esta mujer. Por eso te digo, no será adoptada, hueona, porque puta que es distinta la madre. La madre es una señora. Una señora que se podía discutir. Reconozco que yo fui bastante más violenta. Porque ella iba en primera en el avión y yo atrás. Pues, y ella no, ¿cómo iba a ir en primera? Sí, po. Entonces partí para allá y ahí la provoqué. Pero la mujer mantuvo siempre su equilibrio. Una mujer muy distinta, la Sola Sierra. Era una señora muy, muy decente. Yo, por lo menos lo que yo vi en ella. Y me extraña que ella sea la hija. No será. Es que mira a Patricia Maldonado cómo trata a Johannes Kaiser, por favor. Bueno, es que... Y sabes que lo quiero unir también con lo que pasó con el general en retiro, que me parece tremendo. Entiendo su dolor, porque lo más probable... ¿Cómo vas a comprobar tú que fue él el que asesinó a Víctor Jara, por favor? O sea, ¿cómo se comprueba eso, por favor? Después de cuánto tiempo... Así es. Estoy 50 años. Un caballero de 89 años. No, y 25 años de presión. ¿Y qué les pasa, weón? Ustedes son, de verdad, son 85 malos. 35 años. Y 50. 80. Tenía 35 años, qué raro. No, cuatro, o sea, ¿cachai? ¿Cómo puedes? Ponete la gordita, vos. Ponte la jarrón de pomaire. Qué buena palabra, diputado Johannes Kaiser, diputado Lila Yush. Muchas gracias, señora presidenta. Supongo que el informe pericial también está junto con ese documento, puesto que tenemos también una carta que fue firmada por Cecilia Hay del Contador, Bernardino Vázquez de Trío Memorial, Felipe Enrique Órdenes de Voz Ciudadana Chile, Pablo Schwartz y Patricia Recabarren González, que nos daban o cuanto menos publicaron una carta que no se condice con su descripción de los hechos. Si está el informe forense, le estaría muy agradecido. Muchas gracias, señora presidenta. Le voy a responder, diputado Kaiser, ante su consulta. Solo señalarle que esa es una firma pública de personas que no eran partícipes activas de la agrupación de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos. Y que sin duda tenían todo el derecho de hacer lo que hicieron. Respecto al informe y peritaje, yo sé que usted no terminó su carrera de Derecho, pero al menos algunos cursos tuvo, y le sugiero que vaya
al Poder Judicial y pide el informe de los peritajes. Yo ya entregué la resolución y la resolución es clara. Más allá no voy a ir, porque si usted tiene más dudas, resuélvalo usted, diputado Kaiser. Yo más de eso no le voy a entregar. La firma que hicieron esas personas no son activos de la agrupación y no seré yo quien hable mal de familiares o de algunos que ni siquiera son familiares, mucho menos frente al Partido Republicano del cual usted es parte y que es bastante negacionista respecto a este tema. Quizás lo único importante de esto, señor Kaiser, tiene que ver con que usted ha reconocido la existencia de detenida y detenido desaparecido. Un avance por lo menos para usted, me parece importante. Diputado Lila Yu. ¿Y vos qué estudiaste, vieja fe? Diputado Kaiser, para usted. Gracias. Diputado Kaiser, no se preocupe, eso no está en cuestión. Okay. No se preocupe. Diputado Kaiser, la gente que lo digo, hasta luego. Diputado Lila Yu tiene en silencio su teléfono. Sí. Bueno, se la habla a usted, señora presidenta. Yo quiero lamentarlo porque en este momento que quede en acta es tan desagradable participar de una comisión, y quiero decirlo, señora presidenta, cuando tratamos de conversar, por lo menos dialogar y preguntar y cómo usted trata, no en forma al tiro negacionista a un diputado, quien es el diputado Kaiser y viceversa. Yo para mí, la verdad, quiero decirlo que desagradable el dime y direte que sucede en esta comisión. Yo quería solamente preguntarle a usted, señora presidenta, si usted puede contestar eso. Yo no me cabe en la cabeza, y la verdad no sé qué explicaciones hay de que se hayan entregado osamentas o partes óseas de seres humanos y también de animales. Yo, ¿en qué sentido? Porque hago la pregunta. ¿Cómo se entregaron? Yo la verdad es que la osamenta de animales no entiendo cómo puede llegar a mezclarse, y eso automáticamente significa claramente que alguien hizo el peritaje, es decir, que eran humanos o eran de animales. Yo no sé quién lo hizo, y ahí tengo mis dudas, señora presidenta, si usted a lo mejor puede contestar eso o algún perito. A ver, le voy a recordar que estos puntos varios, pero no es el objeto de esta comisión. Solo traje esto a colación por la insistencia acá y en redes del diputado Kaiser. Solo le quiero señalar que no es la primera vez que se mezclan restos humanos con restos de animales. Es más, eso es la desaparición forzada. Diputado Lila Yu, le invito a que escuche la intervención del Servicio Médico Legal de cómo muchas veces hemos estado en terreno identificando restos óseos que se mezclan con animales. Lo segundo que le quiero decir es que la desaparición forzada de personas reviste esa tragedia. Esa, que ¿sabe qué hacemos? Recorremos el país entero buscando huesos de denuncia de gente que tiene un compromiso con esta causa y que nos avisa que en construcciones, en cuando se mueve el suelo, aparecen osamentas que, por desgracia, nunca son nuestros familiares, porque la dictadura hizo la operación Retiro de Televisores. Entonces no los encontramos. Ojalá aparecieran. Ojalá algún familiar pudiese dejar a lo menos de buscar a su ser querido, porque verdad y justicia lo vamos a exigir siempre. No le extrañe, eso hizo la dictadura. Le invito a informarse sobre la operación Retiro de Televisores. Le invito a que conozca lo que es la práctica de exterminio. ¿Cómo llegaron a la agrupación? Le quiero decir que a la vicaría, en plena dictadura civil militar, llegaban incluso gente con bolsas con huesos de pollo pensando que podían ayudar. Eso es la desaparición forzada. ¿No lo entiende? Lo invito a que conozca un poco lo que significa esta forma de exterminio, porque si no, no le extrañaría en nada. Y respecto a los dimes y te diré que usted señala van a quedar en acta. Solo le quiero decir que respondo a las agresiones del diputado Kaiser, tanto en redes como en esta comisión. Diputada, no, estoy dando la palabra. Vistipuntos. No me respondió lo que yo le pregunté. Yo creo que también volvemos en sus palabras y su grande alegoría que hizo, y el conocimiento me trata de alguna manera ignorante. Yo soy médico y yo sé que me recibí y soy especialista y me va a permitir durante bastante tiempo. Yo sé lo que son los huesos. Yo cuando hago esa pregunta sé lo que es un fémur, señora, y yo le puedo dar una clase de lo que es un hueso, probablemente de un ser humano, de un animal. Yo le puedo dar la clase. Si usted quiere, hablemos de trabécula, hablemos de otras cosas más, hablemos de las células. No me trate de ignorante que me invite a conocer lo que son eso.
No, yo estoy consciente, yo sé que usted aprovecha cada momento que tiene y le encuentro toda la razón de hablar eso, pero no me trate de ignorante, señora presidenta. No, yo Ya. no tengo intención de Vamos, hacer. terminemos con la voz. Sí, Terminemos bueno, con la por voz de favor. corneta, por favor, porque La aparte cagué. de que es más pesado que un collar de melones y tienen que haberle dado ripio cuando nació en vez de mamadera, weón, porque puta la mina pesada. Le da un ripio, bolones, weón. Olían los bolones y le daban la mamadera a la weón. Oh, la Tiene cagué. una. Entonces, vamos a hacer la siguiente parte. Y como voz de corneta, voz de corneta. Lo que yo quería ver es que el médico fue bien claro. Le dijo clarito, no sea huevona, puñada. ¿Usted cree que nosotros vamos a creer que esto que le tiraban huesos de animal no sea huevona? Mire que un doctor no se va a dar cuenta cuando es un hueso de animal y él no es un ser humano. No sea huevona, puñada, no sea tonta. No se de meter gatos por liebre. Porque tienen el discurso, lo tienen preparado. Mamá. Si esa vieja tiene el discurso preparado para todo. Ahora de estar llorando ya, por el funeral de estar llorando. Bien. Un abracito. No se olviden las donaciones, chiquillos. ¿Ah? Porque son muy importantes para seguir con este canal y seguir dándole duro a estos pelotudos de mierda. Oiga, ahí está donde usted puede ingresar y dar sus donaciones. Dice, hola, buenas tardes, mi gente bella. Saludos a todos felices porque iré con mi papá el viernes a verte. ¿Cómo que quiero contarte, Iván? No me vas a creer, mi guacho lindo, que está agotado. Menos mal que compraste entradas, perrito. Menos mal que compraste entradas. Yo hoy día en la mañana le digo a mi manager, oye, Mauricio, no, no, no pasa ese aviso, pero a ver, pero ¿cómo? No, se agotó. Entonces, está agotado para este viernes. Primero, estoy feliz, contenta, agradecida de la vida. Además que le agregué unas cosas actuales. Que no les digo cómo se van a reír. Y les aprovecho de decir, pasar el aviso que el día 28 estoy en Iquique, 28 de septiembre. 28 de septiembre estamos actuando en el Gavina. Ahí usted puede comprar entradas. Y el día 30 de septiembre, estoy en el Enjoy Santiago. Aproveche de comprar desde ahora sus entradas. Porque imagínese. ¿Cuánto nos demoramos en vender? No, pero no nos demoramos nada en vender las entradas para el viernes. No, no lo pensé. De verdad que no pensé que se había agotado. Pensé que me estaban bromeando, pero no. Está agotado para el viernes. Así que, amiga mía, 28, Gavina de Iquique y 30 de septiembre, el Enjoy de Santiago, con el monólogo Momia Culia. ¿Y qué? ¿Y qué, po? ¿Y qué? Ah, que me gusta esa música de mí. Saludar. Ya, Pati, usted viene el 3 de noviembre con mi amor. Sí, creo que sí. No sé, estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Oiga, chiquillo. A ver, vamos a partir con algunas cosas que nos han llegado. Ustedes, si quieren hacer comentarios, ahí está el teléfono de las entradas, chiquillo. Y les tengo una pyme que la vamos a mostrar por nuestra www.patriciomaldonado.cl por mi página. Son poleras y tazones. Sí, se van a encontrar con unas novedades, pero el descueve. Están en el horno en este instante, así que usted llame nomás y pregunte cuándo están a la venta. Yo creo que a más tardar están a la venta el lunes, si es que no están antes. Pero de verdad le digo que le va a encantar lo que hicimos, le va a encantar, se va a reír además. Yo me meto tantas cosas, se me gusta, mira, actividad, no me podría quedar en mi casa yo sentada mirando qué, los pajaritos. No. Quería hacerle un comentario. Bueno, el presidente de Chile ha tenido, le han dado duro. Le han dado duro de distintas partes. Yo creo que como él tiene un problema grave cerebral, que no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que es así, porque ninguna persona, o sea, perdón, ningún presidente de la República puede cometer un error tan grave como el que cometió. Una persona común y corriente, pues ya, no es presidente de un sindicato, da lo mismo.
Pero el presidente de la República tiene que tener mucho cuidado con la lengua. Mucho cuidado con la lengua. Un ministro tiene que tener mucho cuidado con la lengua. A veces preferible morderse la lengua que no salir con un disparate como eso. Porque yo analizando después de lo que hablamos ayer, yo conozco más de un caso, amiga y amigo, usted que está en la línea en este instante, de muchachos muy jóvenes que se han quitado la vida. Me recuerdo el hijo de una amiga que trabajábamos en la radio juntas, un muchacho hermoso, precioso, de 21 años, o de 20 años, no soportó la separación que tenía con una chiquilla. La chiquilla no tiene culpa, por supuesto. No soportó y se suicidó. Y su abuela lo encontró. Mi pregunta es, ¿ese muchacho joven de 20 años es un cobarde? ¿O simplemente mentalmente él no estaba preparado para recibir una situación como esa tan dolorosa? Yo creo que el gobierno en sí, el presidente de la República, no lee, no ve noticias. Hemos visto en la televisión, hemos escuchado a través de la televisión casos de niños de 11 años, 11 años que se han suicidado porque le han hecho bullying en la escuela. Mi pregunta, ¿ese niño de 11 años también es cobarde? Cuando una persona opta, claro, tiene un problema. No me cabe duda. Entonces, cuando tú lanzas esa brutalidad, estás tocando a muchas familias, pero a muchas familias en este país. Yo conozco más de un caso, pero más de un caso. En un cumpleaños, mire lo que le voy a contar, un cumpleaños de una niña que cumplía 14 años y su hermano tenía 18. Vino a la fiesta, la mamá, el papá, todos contentos, 15 años, ¿cómo se hace? Y de repente el niño se desapareció. Y no lo encontraron hasta el día siguiente en una parte del fondo de la casa, que había unas piezas desocupadas. Estaba ahorcado. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la madre lo llora. Porque ese suicidio, no quiero saberlo, no tengo idea. ¿También es cobarde? Yo estoy de acuerdo con el ex ministro de Salud, Enrique Parisi, porque él dice, bien claro, lo que él dijo es un descriterio. Echa por tierra todo el trabajo que estamos haciendo que se ha hecho a través de la salud mental. Entonces dice, yo no creo entonces lo que él dice, hay que tratar la salud mental. ¿De qué estamos hablando? Si el primero que se tiene que tratar, amiga y amigo, de salud mental es él. Él es el que se tiene que hacer un tratamiento a la brevedad, por favor. Y si no, que lo tome la familia. Cada día comete más errores garrafales en nuestro país. Cada día. Cada día la gente le tiene más odio. Porque ya ni siquiera es rabia, no. No, no, no es rabia, no, no. Cuando uno habla con alguien, no, tengo odio. ¿Cuál es la idea de provocar ese odio tan grande de este muchacho? Algo tiene desde la infancia, algo le hicieron. No puede ser tan descriteriado. Estoy hablando del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric. No puede ser tan descriteriado. Penoso. Le vamos a poner un video. A continuación, para que usted vea, amiga mía, que lo que ocurrió el 18 de octubre en este país, ya que ellos están celebrando los 50 años, nosotros también lo celebramos de alguna manera y le recordamos a usted que las cosas no fueron así como las cuentan hoy día. Porque las personas que murieron, los que están tratando de desaparecer, son todos ángeles. Mataron puros ángeles y se fueron cortados puros ángeles. Yo quiero que usted escuche detenidamente este video, que no lo hice yo, que está apareciendo por todas las redes sociales. Escúchalo, por favor, detenidamente. Primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Necesitamos más unidad para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido y necesitamos llamar a la fuerza revolucionaria.
para detener las reiteradas huelgas existentes en el país, Allende hace que los militares entren en la política, más concretamente asumiendo algunos ministerios, entre los que se encuentran Carlos Prats, quien asumió como ministro del Interior y como vicepresidente Salvador Allende durante un viaje de este mismo, al igual que Raúl Montero, José María Sepúlveda, entre otros, llegando a una totalidad de 10 militares dentro del gabinete. Al tiempo después, la Corte Suprema acusa a Allende de querer dirigir las acciones del Poder Judicial a conveniencia de sus propios objetivos políticos. Esto a raíz de que Allende no acepta el fallo donde la Corte Suprema establece que se debían retornar las empresas expropiadas e intervenidas por el Estado. Es aquí cuando el Congreso busca la destitución legal de Allende bajo el artículo 43, numeral 4 de la Constitución de 1925, para convocar a nuevas elecciones. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados aprueba el acuerdo donde se declara que Salvador Allende ha quebrado gravemente la Constitución, en el orden institucional como legal, al realizar diversas violaciones como aplicar medidas de control económico y político para instaurar un régimen totalitario, amparar a grupos armados, violentar garantías constitucionales, organizar una campaña de difamación en contra de la Corte Suprema, violar la libertad de expresión, violar la libertad de enseñanza, vulnerar derechos de reunión y protesta, utilizar la violencia para reprimir a opositores e intentar infiltrar políticamente las Fuerzas Armadas, entre muchas más. Así es como muchas más instituciones mostraron el quiebre institucional en Chile. Fenómeno, las colas. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer cola? Dos. ¿Cuánto le significa eso en horas? 4 horas. ¿Y qué es lo que sale a comprar usted? Aceite, azúcar. Azúcar. Salgo a comprar azúcar. Salgo a comprar azúcar. Una mujer de la tercera edad. Yo me acuerdo de las colas de madrugada. Y fíjese que yo no tenía 10 años. Yo soy de 50. Así que tenía 23 años para el año 73. Perfectamente bien. Era una mujer hecha y derecha. Entonces yo me recuerdo las colas interminables, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, para lograr un jabón, un confort, un paquete de arroz. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que...? A ver, yo entiendo que tú tengas una idea política, la entiendo, pero eso no significa que te tape los ojos y que no reconozcas que fue una tremenda cagada lo que ocurrió. ¿Por qué tratas de revertir la historia y resulta que los malos fueron los militares y los buenos son los que están muertos? No entiendo ni una weá. Entraron en armamento, mataron personas, secuestraron personas en este país. Hubo secuestros en este país en la época de Allende. Aparentemente Allende era tranquilo, pero era violento en su discurso. Ahí ustedes lo escucharon. ¿Cuál es la idea de yo entiendo, claro, de tratar de que los jóvenes se unan a ustedes, pero afortunadamente ha sido un boomerang también esto. Han mentido tanto que de repente los mismos jóvenes empiezan a preguntar, oye, ¿y qué tal esta cuestión? No hace mucho yo le mostré a un muchacho el carnet de la JAP. No lo podía llegar a creer. No, aquí está. Estaba el nombre de mi papá, la familia completa, aquí está. Teníamos opción de comprar pan, tantos kilos de pan diario, o 2 kilos de pan, etc. O tantos kilos a la semana. No nos podíamos pasar. Eso no es mentira, es una realidad, entiéndanlo bien. Métanselo. No es que Estados Unidos tiene la culpa. 60 y tantos años lleva Cuba estando en la culpa de Estados Unidos. Entonces, ya que se huellar. Oye, Cata Pulido, quiero que comentemos lo que dijo José Antonio Neme, de tu amiga favorita. Lo mismo te iba a decir. Espérate. Léelo, por favor, léelo, veámoslo. Mi amor, Margarita, eso se llama envidia, tú sabes. Historial patético. Neme se sumó a las críticas y lanzó lapidario comentario hacia Alejandra Valle. Mira, veámoslo, es mucho mejor que leerlo. Póngalo, Mayita, por favor. Está muy bien. Yo no es que vaya a defender a Repe, porque ustedes saben que no es mi amigo ni mi enemigo. No, estás como la PRI, estás como la PRI que lo... Pero debo decir algo. Voy a decir algo. Porque la polémica la seguí, la encontré periodísticamente interesante. Yo creo que fue más generalizado. No, esto nace por una crítica que hace la periodista Alejandra Valle. Ella.
Ella hace una crítica no solamente a Repe, porque ella menciona en la misma crítica a Gonzalo y al señor Sepúlveda. Entonces yo le voy a decir una cosa. Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia. Primero, ella profitó del morbo del espectáculo durante muchísimo tiempo hasta que la industria la descartó. Y cuando la descartó, se fue a hacer lo que está haciendo ahora. En primer lugar, cuando la echaron de un canal. Que uno, a mí me han echado, pero uno tiene que también mirar de dónde viene. Y segundo, se rió a mandíbula batiente de una, ahora que se va a cumplir un año del triunfo del rechazo, se rió a mandíbula batiente de una bandera chilena saliendo del cuerpo de una persona, diciendo que ya no tenía idea, no entendía nada. Entonces, cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese. Pero como ella está en un programa que le habla a un cierto grupo de personas, y ese es su negocio o su mirada editorial, está perfecto. Pero no pegue codazos para el lado, porque uno tiene que saber de dónde viene también. Entonces yo, por suerte no era Repe, porque si hubiera sido Repe no le hubiera contestado a ella como le contestó él, que en realidad uno tiene que ponerse bota. Cada uno sabe la trayectoria periodística que tiene, y uno puede tener calle o no calle, son cuatro que es irrelevante. Pero cuando uno ha protagonizado escenas tan miserables como la de Valparaíso, que probablemente tiene que ver con la derrota del rechazo, de la prueba, mejor que... Hay que saber quedarse callado muchas veces. No tengo nada más que decir. Ya. Muy. ¡Qué bueno! De nuevo yo, mi amigo Neve, por la puta que me gusta este cabrón, me va. Mira, yo creo que definitivamente... yo no quiero perder el tiempo en hablar de esta señora, no. Pero yo creo que es bueno que ella empiece a comprar de la buena. De la buena. Porque cada vez que fuma de la mala, puta que habla, hueva. Fíjate que yo estoy viviendo ahora todo este debacle que hay en Estados Unidos, que pasó por algunas partes. Y como yo me voy, dije, a mí no me importa, me llegué a pasar un huracán que se desvió a los 5 minutos de haber llegado a donde nosotros vivíamos, Florida. Y no me da mucho julio, pero pues, te lo digo de verdad, además voy a un lugar que está protegido, etc. Veía a los periodistas, Cata, todos metidos en el agua. Todos metidos hasta aquí en el agua, ayudando, hablando, reporteando CNN, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. No veíamos el CNN en español. Oye, todos los chiquillas jóvenes metidas hasta poco menos que hasta el cuello. Y ella dijo a la marquesa, es un marva la que hizo el reverendo, un marva. Y lo que le dice Neme está muy bien hecho. Y qué más morbo lo que hicieron ellos en el final de la Valparaíso cuando hicieron el evento. Qué más morbo que la gente arrancaba con los niños para no ver la asquerosidad. Que cuando se sacaba el asqueroso, ese que sacaba la bandera por el culo con excremento. Y ella decía, ¿cómo estarán los fachos? Y después negó, cobarde. Eso se llama cobardía. Eso se llama cobardía. Cobardía, no haber enfrentado. ¿Y cómo se llamaban las indeseables, no? Las indeseables, se desaparecieron, pues. Las indetectables. No, indeseables, ya se bueno, no, valen que hayan pemoro, pues. Valen que hayan pemoro, ya no existen, ya sea, están todos, murieron, están en el cementerio. Entonces, lo que le dice Neme es verdad. Ten cuidado con lo que hablas, porque te pisas tú mismo a la cola. Tú misma te aforras el aletazo, o sea, el morbo, y qué más morbosa que ella. Qué más morbosa, y mentirosa además, que yo lo digo yo, bajo mi conocimiento, mentirosa. Sí. Mentirosa. Es verdad. Mentirosa, o sea, a mí me pasó con ella. Mentirosa. Ella miente, y lo tengo aquí. Todavía tengo aquí guardado, yo grabé y guardé el mensaje que yo le mandé. Entonces, hay que ser muy cara y raja, weón. Pierden el norte. Yo tengo mis conclusiones por qué quedó así ella. Bueno, ella siempre fue malita de adentro, pero yo creo que a ella le pasó algo que yo calculo más o menos lo que le pasó y que se resintió y no puede soportarlo y no se pudo recuperar nomás. Así que yo creo que ahí viene el odio, la rabia, el veneno. No me importa cagar al de al lado porque a mí me cagaron. Yo creo que por ahí va la mano. Por ahí va la mano. ¿Sabes lo que pasa, Pati? Yo también tengo una teoría. Yo creo gracias, que ella se perdió. Gracias, mi amor. Mua, 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 mua.
Saludos a la Casa Blanca. ¡Ay, no te puedo creer! Amo Casa Blanca, tengo tantos amigos. Bueno, la familia de mi marido es de Casa Blanca. Casa Blanca, está aquí cerquita mío. Cerquita. Lindo lugar. Oye, lindo Pati, lugar. Gracias, mi amor. Yo tengo una teoría con esta mujer. Yo creo que ella está muy enojada. Bueno, es que es el problema cuando uno se enoja con uno mismo. Eso es lo más terrible. Porque no puedes despotricar con nadie más porque sabes que tú fuiste la única responsable. Pero bueno, uno siempre es el arquitecto de su camino, de su vida. Cada uno es libre, el libre albedrío, ¿no? Somos nuestros propios creadores. Correcto. Y yo creo que esta mujer se afarrió la oportunidad que tuvo en su vida. La oportunidad que tuvo en su vida. Y duró menos que un perro en un canasto. Bueno. Entonces yo creo que eso realmente le tiene que haber afectado mucho. Aldo Vidal. Gracias. A ver, déjame mirar. Déjame mirar con mis lentes. ¡Aldo, te quiero! No te voy a poder ver en Nueva York, mi amor. En una de esas me pego el poco a Nueva York, aunque sea por dos días. En una se me baja la wea y parto para Nueva York, mierda. ¡Qué wea! ¡Mua! Te quiero, Aldo, con todo mi corazón. Un besito y ojalá que podamos vernos. Cariño a tu mujer, a tu familia, a todos. Lo conozco, Aldo. Lo amo. Es de Nueva York. Yo me estoy riendo de los comentarios que no los puedo replicar porque, pero son muy divertidos. Oye, Pati, murió una modelo argentina. Sí, la vi. ¿Qué le pasó, oye? Mira, ¿tú te acuerdas que el doctor Lotoki fue súper famoso en una época? Muy famoso, justamente. Les ponía Metacril en el culo. Exactamente. Ahora, lo que yo no entiendo si esto es reciente que ella se puso el Metacril, porque todo el mundo sabía, mira, hasta acá en Chile se habla del doctor Lotoki, bueno, y a mí me da, pero urticaria, olvídate. Pero aquí hubo una cabra que trabajaba en el Quique Marandé, que el poto se le cayó, porque le llegó a los talones. Es que se pone terrible. En cemento. Terrible. Atroz. Se le cayó el culo. Se llama Silvina Luna, fue víctima de una operación con implantes de metacrilato, era de Rosario, tuvo una larga hospitalización, falleció a la edad de 43 años y según informó La Nación, el deceso se produjo por causa de una insuficiencia renal provocada por una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotoki. Yo me acuerdo de la cara, es que yo te juro que tengo grabada la cara de ese gallo. Además era muy, no sé, muy poco acogedor como doctor. Aquí, aquí estaban locas todas las mujeres. Todas las mujeres estaban en el plan de arreglarse el culo, las tetas, toda la weá, con ese weón. Y fueron muchas. ¿Para qué estamos con lesera? Que nos reclamen ahora. Así es. Bueno, desde entonces la actriz estaba en la lista de pacientes que optaban a un trasplante de riñón. Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación, está haciendo una lucha incansable y estas cosas hacen que no se sepa qué pueda pasar, dijo su abogado. Al respecto, según versiones del Círculo del Artista, anunciaban que se esperaba un desenlace fatal debido a que su estado se agravó en las últimas horas. Mira, se dializaba 3 veces a la semana. Tenía encefalopatía en multicausal. Claro. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué es lo que hace este señor que todavía no lo meten preso? ¿Qué onda? Yo llevo escuchando por lo menos hace 10 años de él, pero por lo menos... Te voy a mandar algo que me acaba de llegar del extranjero sin comentarlo, te voy a morir. Tía Pati. A ver. Diego Ramos Contreras, léelo para ti nomás. Tía Pati, sí. ¿Cuándo se va a Miami? Yo parto a Orlando el sábado. Capaz que nos topemos en el aeropuerto. Ahí le pido una foto y le doy un abrazo. Muy bien, pues, mi amor. La quiero mucho. Dieguito, ¡mua! Un besito. Cuida bien. Pasó la raja en Orlando. No, yo lo mejor me pego un viaje a dar. ¿Te cachaste, Cata? Impresionante. Me había olvidado yo de eso. Me había olvidado plenamente. Bueno, te das cuenta que ahí se deslumbra que las personas de repente la tontera es peor que la maldad. O la locura. Conche no sé. Su madre, weón.
Dijo la princesa. Perdón, disculpe, pero es que yo me había olvidado de esta etapa porque, sí, claro, lo que pasa es que uno vive tantas cosas en la política que uno se va olvidando de cosas. Wow. Claro que sí, esto que me mandaron, por supuesto que fue efectivo. Fue así. Wow. Entonces, qué horror. No me cabe duda que ese tipo. Oye, ¡qué buena la encontré yo, la mandé! ¡Esa es una papa! No vayan a pensar mal, no sean cochinos, es una papa. Es una papa que salió de él, que la sacaron, y tiene la forma de un poto con piernas. Y dice abajo, las papas están como el poto. Así dice él. La encontré tan gracioso. Y después me mandaron otra que no sé dónde está, que sale un calcetín roto y un calcetín bueno. Dice, este calcetín vale 1.000 pesos. Y este con papa vale 85 millones. Oye, Pati. Y este otro, ex conejita Playboy, asegura que Hugh Hefner habría quedado sordo a raíz del abuso de Viagra. O sea, tanto tener la parada. Sordo como Tapia, pero bueno, pero ¡bum! Mejor así no escuchaba tanto, weón. Oye, no podía cerrar ni los ojos, weón, a contar cómo estaba, de erecto. No podía cerrar ni los ojos. Estaba como pescado, sí. Gracias, cabros, por las donaciones, no se olviden, ¿ah? Cabros, mañana está agotado. No puedo hacer nada, está agotado mañana. Tienen que comprar para el 30, para el 30 de septiembre, chiquillos. Aprovechen ahora de comprar y de reservarlas. Cómprenla y reserven sus entradas para el 30 de septiembre, que vamos a estar en el nuevo hotel. Ahí está la bonita, qué linda la mona, me encanta la mona y el mono. Mono de paseo, la mona era linda y el mono era feo. Era una canción re famosa hace 60 años atrás. Oye, porque me pusieron así, yo lo quise así. Yo lo quiero decir para huevear, pa huevear, como Barbie. Me faltaron los patines. Oye, no se olviden, reserven el 30 a las 21 horas. Reserven con tiempo, chiquillos, y así lo vamos a pasar maravillosamente bien. Se van a reír muchísimo, que ustedes no lo crean. Vayan a verme. Mira, Pati, qué terrible, weón. Este gobierno no solamente estaba preocupado de la salud mental, de las mujeres, ¿de qué más? De la cultura, ¿no? Claro. Alerta en Quintanal de Concepción, declarado monumento histórico, sufrió daños irreversibles por abandono. El mural del reconocido artista Julio Escámez, declarado en 2015 monumento histórico nacional, ubicado en la farmacia Maluje de Concepción, presenta un grave deterioro con amenaza a su conservación. Experto advierte que se necesita una intervención urgente para salvar esta obra patrimonial. ¿Qué están esperando? El mural de Julio Escámez, pintado en 1957 en la fachada de la farmacia Maluje, actual droguería alemana, en pleno centro de Concepción, en la región del Biobío, es una de las obras más emblemáticas. Uy, Polisi, podría hallarte, no sé, hemos salvado el mural, pues bueno, en vez de comprarte tanto calzón. ¿Ah? Su estado actual es crítico, podría desaparecer por completo si no se toman medidas prontas y efectivas. Oye, todo esto, Polisi está arriesgando, pasó de ser víctima a ser... ¿sí? Bueno, pero un momentito, yo me imagino que todos están arriesgando, todos los huevos que robaron tienen que arriesgar calzón, pues bueno, no, todos. Derecha, izquierda, de centro, lo que sea. Mándame después ese video que, por favor, que lo quiero ver con detención. ¿Cuál? El del caballero que dijiste que había que ¿cómo se llama? Que había que averiguar si era verdad lo que estaba diciendo. Correcto. Así lo alertó Carlos Inostroza, arquitecto, magíster en patrimonio y doctor en historia del arte, quien dirige una consultora que se dedica a la investigación y conservación del muralismo chileno. Y Nostroza realizó un diagnóstico del mural del 2019 y encontró que el 80% de la capa pictórica estaba con daño debido a la presencia de sales y desprendimientos. Sí, pues sí, Concepción es húmedo, tal, claro, al lado del mar. Esto fue informado mediante informes al Consejo de Monumentos Nacionales. Provocó bastante revuelo mediático en esa época. Se presentaron intereses de autoridades de la época, también el Consejo de Monumentos. Pero en rigor nadie tenía recursos para intervenir, para invertir en el proyecto.
más allá de que fuera privado o público, dado que tiene una categoría de monumento nacional. Una pena, vos, Pati. Así es, pues. Bueno, y la tontona, la ministra actual, ¿qué está haciendo? Está repartiendo. ¿Cómo se llama? Está repartiendo. ¿Cómo se llama lo que repartió? El kit de emergencia. Está que me da risa, se me acaba. El kit de emergencia. ¡Hágase ver, señora! ¡Cómprese una jaula! ¡Y métase adentro! Botiquín cultural, eso. Botiquín cultural, weón. Sí. No, esa weá. Esa weá es muy, muy. Le han dado duro a la pobre cara. ¿En qué momento se fue a meter en weá? Bueno, algo de recompensa debe tener. Bueno, fíjate que yo creo que hay algo más duro que el mundo de los actores y del arte. La política. Yo creo que es lo único que le gana al mundo del arte, fíjate. No, es verdad. No. Por suerte la Jarrón. Oye, la Jarrón no fue al velorio. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Le regala una cartera. No puedo. ¿Te imaginas ya la Jarrón de Guadalajara con una cantera en un botón? Bueno, yo me hago pipí, bueno, riéndome. Te juro. Buena. No, me da un ataque. Rájate. Oye, se pone del lado de los terroristas, diputado Udi, cuestiona a Izalde, el Izalde, por la ley de usurpaciones. Sí, también la veto, sí. Le han dado duro también, ¿no? Le han dado duro. Oye, Patricia, reformalizaron a Paribet por el caso Reloj, ¿eh? ¿Tú crees que va a llegar a algún puerto eso? ¿Por qué? A ver, la fundación, bueno, encuentro que tu caso Reloj, por eso te digo, bueno. Nada. De verdad, encuentro que es como... Nada. Bueno, con esas cosas tapan también otras, pues, las grandes. De mala la tonca. Yo no estoy diciendo que si es culpable no haya que pagar, porque si tú haces algo que no corresponde, está fuera de la ley, tienes que cumplir con eso. Recibirás tu multa, etc. Pero no le robó al Estado. No le robó a la gente pobre, le robó a los ricos. ¿O no? Pero porque alguien que puede pagar 3 millones de pesos por un reloj que vale, claro, vale 2 o 3, lo que tú queráis, pero que es capaz de pagar es porque tiene plata. Entonces, acá no está de fundaciones, no, tendrá que pagar, a lo mejor no tengo idea yo. Pero aquí los que tienen que dar la cara rapidito, por favor, tienen que dar la cara y saber dónde están las plata, son los de las fundaciones, porque siguen apareciendo weá. ¡Es asqueroso! Ay, Maya, las cosas que pone, que me da risa. Lesa, tonta, lesa. Oye, Pati, yo quiero saber qué van a hacer el 12 de septiembre. Yo de verdad que sigo esperando. ¿Qué va a pasar el 12 de septiembre en este país? Bueno, se les va a haber acabado la motivación. ¿El 12 o el 11? No entiendo. No, pues el 12, ya, el 11 ya, listo. Listo, ya pasó el 11, ya, ahora viene el 12 y... Y, oye, sí, la Catalina Pérez estaba bien empoderada, la weona, bien empoderadita estaba la Catalina Pérez hoy día en el Congreso. ¿Ah, sí? Bueno, pero momentito, oye, Calerraja, a vos te hablo, Catalina Pérez, a vos te hablo, Calerraja. Ya, nos vamos soltando la lengüilla, vamos contando lo que pasó, bo. O nos vaya a meter el que te ahí también a todos. No, momentito, pues. Aclaremos las platitas, dejémonos con la weá que me dijo, que no me dijo, que mi polono fue mi polono, que me traicionó. No, weona, vos tenés que dar explicaciones, vos. No te lo mando así con nadie, hasta mirándote a la cara, weona, porque se cae. Imparte una raja tu título de diputado. Es que de verdad hoy día yo la veía, weona, aquí, ¿quién mira más Carerraja después de su papá? Carerraja. Ahora está bien empoderada. A vos, weona, te deberían haber desaforado hace rato, weón. Enfrente de la justicia, weona, Carerraja. Cara de raja, echándose, ay no, son dos hombres adultos que yo no conozco.
A uno te lo servía y bien servido, y el otro era tu jefe de campaña, weón. Chucha, menos mal que no los conocía. ¡Atravesadito! 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 Buena, le lleva ahí el desayuno a la cama, weón. Ya. Okay. Respiráis rapidito y enseguida voy a decir la tonta. Claro, una sudadita de pecho, weón, a día por medio, y ahora decir la weona. Dicen, revelan robo de computadores y celulares desde Corporación Asistencial Judicial en Temuco. ¿Cómo te queda el ojo, guachito? Ya. Y vamos tapando, weá. No, es que este país ya es un chiste, weón. No, y se roban del Poder Judicial, se roban. Los que más tienen que estar protegidos, se los roban. Mira. Este miércoles se reveló un robo de 2 computadores y 2 teléfonos celulares que afectó a las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial del Bío en Temuco. En específico, el hecho ocurrió en las dependencias del recinto ubicado, ¿verdad? Se registró el lunes, sin embargo, se mantenía bajo reserva hasta esta jornada. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué eso es importante saberlo? Sí, posterior. Mira, según información de Radio Bío Bío, un número indeterminado de delincuentes escalaron el cerco perimetral de las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío e ingresaron al patio. Posteriormente, descerrajaron la reja de protección de 2 oficinas del primer y segundo piso con un elemento cortante. Una vez en el interior, sustrajeron 2 computadores y 2 celulares, especie evaluada en 2 millones. Oye, que está bueno que lo que mandaste respecto a la mosca con la abeja. Esto es bueno. Antiguo, sí, es antiguo este dicho, sí, que dice socialismo, la mosca es socialista. Dice, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender porque siempre vivió en la basura. Y vivió de la basura. Increíble, ¿verdad? Así es. Eso es la pura y santa verdad. Así es. Oye, Pati, ¿quieres poner? Está interesante esto que dice lo de los trans. Lo mandaste el día de la mañana. Ah, qué bueno. Oye, sí, voy a tomar la hora. Pongámonos y para que nos despidamos nuestra gente y que volvemos a fines de septiembre. Sí, a fines de septiembre. Tenemos un mes de vacaciones. Lo merecemos, amiga, porque lo más terrible es que yo vuelvo a trabajar, porque yo el 28 estoy en el Gavina en Iquique y estoy el 30 en el Enjoy Santiago, el 30 en el Enjoy Santiago. No se olvide, a las 21 horas. Y de ahí no paro. Le doy gracias a la vida. Córtale. Ya le corté. Ya, escuchemos. Ya. No, señores, las trans no somos mujeres. No nacimos mujeres. No tenemos útero. No tenemos vagina. No podemos concebir. Las trans solo somos personas trans. No somos mujeres. Yo no quiero ser una mujer. Yo nunca he dicho que yo quiero ser una mujer. Yo soy un hombre, pero me gusta esta apariencia. Y si a esto se le llama ser trans, soy una persona trans. Es tan sencillo como eso. Si alguien dice que quiere ser una mujer o que se siente como una mujer, eso es un tema diferente. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy un hombre, pero me gusta ser llamado como una persona trans, ¿sí? A mí no me importa si tú me dices, si me tratas en femenino o en masculino. Eso no me afecta. Es que no me afecta como tú me veas. Me afecta como yo me vea o como yo me siento. Solamente soy una persona trans. ¡Qué bueno! ¡Lo encontré espectacular! ¿Qué persona más clever? ¿Qué persona que tiene bien clara la película? ¿Qué persona más habilosa, inteligente, que dice, es lo que soy y no pretendo ser otra cosa? Porque nunca voy a hacerlo. Eso se llama inteligencia. No, más que se ve estupenda la mujer, estupenda. Oye, me encantó, por eso lo mandé. Sé lo que pasa para ti, y antes de terminar, porque yo sé que tú estás cansada y quieres descansar y te quieres ir de vacaciones y ya estás en otra.
esta hipersensibilidad y que te afecte tanto. Yo lo encuentro ya de una estupidez, weón. A mí no me afectan. A mí me han tratado de drogadicta, de borracha. Y acá estoy, mi amor. Cada día mejor. Y las otras perras, weón, que te tiran mierda por todas operadas. Que son... Quiltras. Son quiltras. Claro. Quiltros. Y se intervinieron y quedaron más feas. Oh, es verdad. Pobrecito. Es verdad. Weón. Es verdad. Qué tremendo. Es verdad. Entonces, yo creo que, bueno, nosotros hemos pasado por mucho, desde amenazas de muerte, desde amenazas de todo, desde descalificaciones. Yo ya estoy tan acostumbrada, vieja, que a mí me importa, vieja, culia. Y ellos mismos me dejan a mí los títulos de las obras. Cuando a mí me gusta un título, por ejemplo, yo le puse Momia Culia y que lo encuentro espectacular, porque eso me han dicho, Momia Culia. ¡Y eso soy, po! Momia y Julia. Mira. Nunca lo he negado. Nunca lo he negado, papito. La ENAP. Oye, a la ENAP que está en quiebra, tú sabes, le va a entregar $500 millones al Estado a petición del gobierno en menos de una semana. Este pajarraco va a destruir Chile. Y cuando nos demos cuenta, ya nosotros nos dimos cuenta, pero cuando usted se dio cuenta, señora o amigo y amiga, joven y jovencito, jóvenes todos, va a ser tarde si no reaccionamos luego. Va a ser tarde. Nos va a costar mucho levantar este país. Este país le costó levantarse, pero afortunadamente, como había un gobierno en que puso mano dura, que fue el gobierno militar, pudimos recuperar este país, levantarlo de la mierda, de la mugre, del hambre, de la miseria, del robo, de la corrupción. Lo pudieron levantar los militares, a los cuales yo cada día admiro más y con más respeto les saco el sombrero. Y por eso que yo celebro el 11 de septiembre. ¿Usted cree que yo tengo miedo de decir que soy feliz con el 11 de septiembre? Yo soy una huevona feliz con el 11 de septiembre, soy yo. ¿Y qué? Así como la jarrón de Pomare, como la gente que anda con cartera con Louis Vuitton, como la cara de Cariara, como la negra, toda la buena. Dicen porque el siguiente fue el mejor. Yo digo que Pinochet fue el mejor con Chituar. ¿Y qué tanta hueá? ¿Y qué tanta hueá? Tenía que salvar este país. Y me importó una raja, la opinión de los demás. ¡Una raja! Así de simple. Y soy feliz, pinochetista, hasta aquí. Hasta adentro soy pinochetista. Y no lo voy a negar jamás en mi vida. Me amenazan, no me amenazan, me echen de las pegas, no me echen de las pegas. Voy de frente, comadre, porque yo no he recibido, no he hecho ni una fundación, no he recibido un bono, no he tenido un cargo público como muchos de ustedes, ladrones sinvergüenza. Yo no puedo mirar a la gente a la cara, mira cómo te miro. Así de simple, me desahogué, qué wea. Mira, ¡ah! Gracias, Rosalita, gracias. Espero que no se cumpla lo que dijo la Vane Kaiser, espero. No, yo también, pero porque bueno. hay que ser más optimista, tenemos que de alguna forma, gracias, mi amor. Y no se olviden, chiquillos, que aunque estemos nosotros fuera del que seguramente la Mayita va a tener que trabajar, quiera o no quiera, va a tener que poner videos y todo, va a ser un recuento de todo este periodo, pero no nos vamos a dejar. Su donación es importante. Es muy importante. Porque aunque nosotros no estemos, el canal hay que mantenerlo. Se puede dejar votado. Por lo tanto, si ustedes quieren que nosotros sigamos en esto, pues bien. Quedamos agradecidas de sus donaciones. Volvemos a fines de... Dígame. Eso. Dígame. Es que yo puedo hacerme cargo después del 18 también, Patita, con Humberto. No con Humberto, tengo ningún problema. ¿Ah? ¿Sí? Después del 18 yo puedo volver. Fantástico. Pero estoy en los estoy recta final con mi casa y bueno, no, de verdad yo no tengo cabeza. No, es que yo pues, estoy porque te digo los cuerpos. Sí, yo también, bueno, todo el día. Que falta más yeso que te debo ir a comprar. Estoy buena, no. Yo no sé que las van a extrañar. Extrañen todo lo que puedan, todo. Esperamos, sí, a Miami, los boletos, donde la Pamela, allá voy a estar. Gracias, Catita. La Cata tiene que terminar su casita, que le ha costado harto, y ahí está. Pati, que descanso, sí, lo vamos a pasar bien, nos vamos a entretener para llegar con las pilas cargadas. De repente, a lo mejor yo en una no aseguro nada, les puedo mandar algún detallito, algún videito.
aunque no seas creyente, que Dios te bendiga. Gracias, mi amor, porque las bendiciones las recibo todas. Si yo a veces soy creyente, otra vez no soy creyente. Ya a esta altura de mi vida, les juro que cualquier amigo me deja bien, ¿no? Se lo digo al tiro. En serio, de repente digo, ay, ¿qué será esto? ¿Será así la cuestión? Pero bueno, no molesto a nadie con mi forma de pensar. Pati, que te vaya muy bien, te echaré de menos, pero tienes derechos, tú no. Sí, tengo derechos, chiquilla, ha sido un año duro. Piensen que yo me pegué un cueazo, que no es menor. Gracias, mi cielo. Me pegué un cueazo más o menos. El accidente me dejó a mal traer durante mucho tiempo. Todavía tengo secuelas. Después me vino la cuestión al peso. Pero yo ahí, la weona, la toma mierda, que no te tenés que me vaya a vencer. No, weón, y seguimos adelante, mierda, dándole duro. Es que estoy bien paradita, pero necesito tomar otro aire, juntarme con otra gente, etcétera. Un besito, chiquilla. Yo creo que ya hemos llegado, nos faltan algunos minutos, pero... Gracias, María del Pilar. Yo, Pati, puse la bandera chilena cuando hice los tijerales. Esto fue como en mayo, por ahí. Y no la he sacado y no pienso sacarla. Mi bandera chilena está ahí. Gracias. Puesta. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Les voy a mandar video. Gracias, chiquilla. Muchas gracias por todo. Nos juntamos. Amigos míos, no se olviden. El 30 estoy en el Enjoy Santiago. Compren ya su entrada. Y estoy el 28 en... Estoy el 28 en Iquique. Pero importante lo de Santiago, porque Iquique ya está prácticamente ya está cubierto. Quedan algunas entradas para lo que es el Enjoy Santiago. Así que, chiquillos, pónganse las pilas, lo van a pasar bien. Pasen el 18. Este es un pequeño mensaje. Pásenlo bien. Diviértanse. Tomen todo lo que quieran tomar, pero no tomen un volante. Si quieren curarse, es problema de cada uno. Y se quedan en una casa, duermen ahí en un sillón, ponen una almohada en el suelo, duermen en el suelo, pero no tomen un volante. Porque al día siguiente le puede traer grandes consecuencias, no solamente a usted. Matar a alguien que es inocente, no lo haga. No tome un volante cuando usted ha tomado alcohol por ningún motivo. Páselo el descueve con su familia, diviértase para que sea este 18, lo recuerde con cariño y no tenga que recordarlo tras una reja. O otra familia con alguien que haya muerto. Por lo tanto, amigas mías y amigos míos, pasen un lindo 18. Acuérdense de nosotros. Amayita, te queremos mucho. También pasa el 18 bonito. Humberto también. A todos ustedes, Cata, que tu casa te quede hermosa, 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 hermosa. Un abrazo. También te merece un descanso. Y para toda tu familia, un besito. Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Los queremos. También. El 4 de septiembre se empieza a celebrar. Chao. Nos vemos.